Estamos, como siempre, representando a nuestro alcalde en las cosas que él nos delega. Les damos la más calurosa bienvenida a esta reunión, bien calurosa porque son las convocamos para las 2 de la tarde y aunque nos hemos pasado unos minutos, todavía no son las 3, pero es hora fuerte, es hora de sol, es hora de calor. Y yo sé que vienen delegados de varias comunidades de bastante lejos. Así es que yo quisiera que nos hiciéramos una autopresentación para quien diga de la comunidad que y el delegado y que la comunidad que representa. Y luego entonces vamos a decir aquí cuáles son los motivos por los cuales estamos reunidos en esta tarde. Así que vamos a empezar por la señora. Mis compañeros de Villa Guerrero. ¿Su nombre? Juana José Reyes. Juana José Reyes, seguimos atrás. Yo represento la comunidad de Villa Guerrero. Seguimos. Castillo, represento la comunidad de Villa Guerrero. Represento la comunidad de Villa Guerrero. Sí. Jiménez Leonardo, sección Magarín, paraje Mancorné. Muy bien. Sección Magarín, pequeñas obras que son de ese pequeño presupuesto que es parte del plan de inversión o presupuesto del ayuntamiento en sí. Entonces, nosotros queremos hoy que quede conformado aquí el comité de seguimiento y control de esas pequeñas obras que corresponden al presupuesto participativo. En su momento tendrá ese comité que ser juramentado por el equipo de regidores y regidoras que tenemos en este ayuntamiento y con nuestro alcalde o síndico, como se le llama. También ese comité tendrá que elegir dentro de la membresía que está aquí, pues un coordinador o coordinadora, que esa persona, ¿qué va a hacer esa persona? Esa persona va a convocar las reuniones cuando lo sea necesario. Por lo tanto, tiene que quedarse hoy con una copia de las personas que asistieron a esta reunión con sus teléfonos, que aunque lo hacemos a través de que tiene que ver con esta parte que es Quiquito, pero ya Quiquito no va a tener que ver directamente, sino que ese coordinador del comité de seguimiento y control que se va a hacer aquí hoy va a poder tener contacto con ustedes y convocar las reuniones. También dentro de ustedes van a poder elegir lo que es un secretario o secretaria. ¿Para qué? Para que lleve un récord, un libro con las
las actas de las reuniones que van a hacer ustedes, lo que van a tratar ahí, lleven un control. Por lo mismo, también habrá una tercera persona que estará ahí para darle auxilio, que puede ser una como pueden ser dos más, para que sean cinco la directiva de ese comité. Entonces, otra cosa que va a hacer el coordinador es también supervisar, hacer las veces de supervisor de las obras del presupuesto participativo que va a estar ejecutando este ayuntamiento. Entonces, las funciones, ¿qué va a hacer ese comité de seguimiento y control del ayuntamiento? Pues, como dijéramos anteriormente, supervisar la marcha de las obras, de las pequeñas obras que están haciendo. ¿Por qué? Porque quienes están generalmente pendientes de eso, las personas que están en los medios de comunicación y a veces lo hacen de manera inquisitiva o lo hacen por conveniencia, y esa no es la idea, sino que se haga de manera objetiva. Entonces también va a ser como una especie de evaluador, como yo le dije anteriormente. Nosotros podemos ver que esa obra o no va al ritmo que va, o no se le está echando la cantidad de material que se necesita. A veces nosotros no somos todólogos, pero si tenemos una duda podemos buscar una persona que tenga más o menos los conocimientos y decirle, venga a ver eso, ¿tú crees que esto está bien? O sea, hacemos la veces de evaluador. Esa persona o ese equipo tiene derecho a conocer los presupuestos de las obras, en cuánto está cotizada esa obra, en cuánto se le han ido entregando al ingeniero, al maestro, para que vaya haciendo esa obra. Por lo mismo, puede ir revisando las ejecuciones presupuestarias. A esta persona se le entregaron 200 mil pesos, pero yo lo que veo aquí que no han gastado, yo hice una habitación en mi casa más grande que esa y no he gastado 60, y como que él dice que gastó 200. O sea, podemos ir revisando, venir aquí a tesorería, revisar las ejecuciones presupuestarias con relación a lo que se le ha entregado a esa persona que tiene esa obra, y contribuir a que las comunidades participen de manera. Ahora se me ha vuelto a comentar. Me alegro muchísimo porque la vicealcaldesa hace lo que el alcalde le debe. Y yo trato de que cuando mi alcalde me deja algo, tiene que estar rápido, en lo más posible. Por eso es que pido, solicito encarecidamente que lo que quede dirigiendo este comité hoy será una directiva de 5. Y todos los que están aquí, que están como delegados, presupuesto participativo ha ejecutado el actual ayuntamiento, la gestión de ustedes de los últimos 5 años me llevaron. Bueno, la verdad es que las obras que se aprobaron se fueron ejecutadas. La pregunta va a lo que dije ahorita. En el paraje más cercano a nosotros, que es frontera con Dominica, se llama Paso del Medio, pertenece al municipio de Ramón Santana, San Pedro de Macorís. Un paraje entalviado, que tiene el paraje Dominica, que pertenece al Seibo, en la historia republicana, nunca los ayuntamientos del Seibo nos han ido a arreglar un camino vecinal. Yo tengo acá las fotografías de los últimos arreglos que nosotros hemos hecho por moto propio, con recursos propios, y le puedo decir cuánto nos ha costado la inversión a la comunidad. Que yo no he puesto el dinero de mi bolsillo solo, como presidente de la Junta de Vecinos, con el sudor de mi frente, del propio pecunio. Cierto, que no lo hemos hecho ninguno de nuestro propio pecunio, propiamente dicho, de nuestro bolsillo. Cierto, pero lo hemos logrado para nuestra comunidad. Entonces, cuando usted consigue, por ejemplo, una retrocavadora que le dura a usted 17 horas de trabajo a 5 mil pesos, usted sabe de cuánto dinero usted está hablando. Y tenemos toda la vida tocando las puertas del municipio del Cerro y los diferentes ayuntamientos para que se nos vaya en auxilio. Y desgraciadamente, lo más cerca que hemos llegado ha sido hoy, donde estamos aquí con ustedes. Formamos nuestra junta de vecinos en toda la comunidad. Vinimos, la incorporamos como un requisito para una solicitud de un proyecto de electrificación, porque nuestras plantas eléctricas no aguantan, nuestras bombas de agua, para lo que queremos en nuestros predios.
y hasta lo más que hemos llegado ha sido lo que hemos conseguido. Y en un momento de la historia reciente, a mi amigo y hermano Gerardo Casanova, yo tenía prestado por Chío Jiménez en el municipio de Tomayor del Rey dos camiones de volteo, una retrocavadora de la grande, un greda y un bulldozer para una finca que tenemos en la Tomayor, una cooperativa. Y le pedimos el combustible para nosotros arreglar los caminos vecinales donde solamente se pusiera combustible. Y en ese momento, lo que el señor alcalde, desafortunadamente, los combustibles estaban muy caros. No lo puedo culpar a él de toda la parte. Lo único que me dijo fue, préstame la retro para yo llevarla para Nietzsche y después yo te resuelvo allá. Yo tengo acá las fotografías, vicealcaldesa, de los arreglos que nosotros hemos hecho recientemente en nuestras comunidades. Cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad. Y se les puedo dejar de testigo. Y usted se va a dar cuenta que cuesta millones de pesos. Pero del CEMO hemos conseguido, nos han puesto que hagamos reuniones en la comunidad en tres ocasiones en lo que va de año. Y no ha ido el regidor al que pertenece la comunidad, menos el alcalde, ni la señora diputada, que también nos planteó que formáramos una reunión. En el paraje Dominica, solamente, para que quede, hay 72 profesionales universitarios de primer orden en este país. Y les puedo mencionar nombre y apellido y dónde trabajan. Recientemente cesó del Tribunal de Tierra como primera juez la doctora Magalia Pondo, 24 años siendo juez de corte, nacida de ese lugar. Y entre ellos una serie de profesionales que salimos de esa comunidad, que estudiamos, que nos empoderamos, pero que no vamos a abandonar nuestra comunidad nunca. Directores de hospitales, directores de clínicas, propietarios de clínicas, gerentes de hoteles, de empresas de primer orden en este país. Y por eso tenemos la comunidad donde la hemos logrado llevar. Pero hay cosas que usted como individuo no las logra. Necesitamos que haya unión. Y tenemos juntas de vecinos, tenemos clubes de comunidades unidas y una serie de entes jurídicos que necesitamos para lograr otra cosa. Quien le diría la palabra en el momento es el director administrativo y financiero del Hospital Regional Antonio Musa. ¿Usted sabe cuánta gente yo recibo del Seibo? Que me doy cuenta que son del Seibo cuando van a mi oficina. Licenciado, yo necesito dos pintas de sangre, que mi hija llegó con hemoglobina en 4 y hay que hacerle cesárea. Consíguete un donante para ayudarte a resolver el problema. Es que yo soy de Magarín del Seibo y ahí no hay forma de cómo yo traer un donante a tiempo. Señores, las juntas de vecinos se hacen para que todas esas necesidades que hay, traerlas a través del órgano que lo debe ser el ayuntamiento y que vayan acompañadas de alguien y uno poder resolver esas cosas. Entonces, cuando yo decía ahorita, desafortunadamente pertenecemos a este municipio, a esta provincia. ¿Usted le llama la atención por qué? Porque somos frontera con la provincia La Romana y somos frontera con la provincia de San Pedro de Macorís. Y esos parajes, igual que nosotros, en el caso de los de San Pedro de Macorís, está entalviado con electricidad a 12.400 voltios, con 8 kilómetros de carretera y 9 alcantarillas hechas. ¿Usted sabe cuánto costó eso al Estado? Y nosotros de este lado, a través de las cientos de solicitudes que le hemos hecho a través de la historia republicana a la provincia del Seibo, ¿qué tenemos? Nada. Tienen acueducto, el paraje Paso del Medio tiene un acueducto. El paraje Dominica, Paso Colón, Osado, Piedra Grande, Sabana de Campiña y todo lo demás, ¿qué tiene? Pozos, lo que lo hemos hecho con nuestros propios recursos, ríos y arroyos, con el agravante de que la planta de tratamiento, no sé si funciona, la del Seibo todavía, desfoga o descargaba las heces fecales del Seibo en el río Soto. Y ese es el agua que nuestra comunidad consume. ¿Entiende? Entonces, ese es lo que yo estoy transmitiendo a ustedes hoy. Es el dolor de toda la historia republicana de esa comunidad, que se han quedado calladas muchas veces en los diferentes gobiernos y entre las diferentes comunidades. Y yo dije, yo ni voy a vender lo poco que tenemos en el campo, y todos mis conterráneos dijeron lo mismo, no vamos a vender, pero no nos vamos a quedar callados un día más. ¿Entiendes? Y le tengo solicitado, para que lo sepa, al señor presidente de la República una de las famosas visitas sorpresa, para que él conozca de primera mano lo que nosotros queremos hacer en nuestra comunidad y ver en qué nos ayuda. Porque el que se queda callado, como dice Machete con él, yo me alegro que sus comunidades posiblemente estén más cerca del Seibo, el municipio cabecera, y que hayan logrado un poquito más. Pero la comunidad nuestra, vicealcaldesa, yo quiero que usted vaya en tiempos de seca, porque en tiempos de lluvia no llega. Y si no tenemos testigos, tenemos testigos aquí. Recientemente, nosotros le solicitamos, en la historia reciente, al señor
síndico a través de Quiquito y a través de la provincia, a través de la diputada Dania, Kenia, unos servicios para la comunidad. Nos convocaron, sí, tal día venimos, no fueron, tal día, reuniones y reuniones. Dejar de los quehaceres que tenemos, donde lo tenemos, para una reunión y pasarlo medio día esperando a quien no acaba de llegar. Eso es doloroso. Él es testigo de ello. Ahora recientemente, en esta semana en la que estamos, nosotros hicimos un trabajo con una pala mecánica alrededor de 2 kilómetros, 1.5 kilómetros. Y eso nos cuesta recursos a la comunidad. Sí, y él lo sabe. Nosotros queremos saber, finalmente, de las necesidades que tiene nuestra comunidad, que no aguanta más, que son los caminos vecinales, un pequeño puente sobre el río Soco que nos empalme con el municipio Ramón Santana, en la localidad de Paso del Medio, entre Dominica y Paso del Medio, y el proyecto eléctrico, lo más realizable, porque hay que tener los pies sobre la tierra y la cabeza arriba de los hombros, es los caminos vecinales. ¿Qué se nos aprobó? Porque se nos dijo que nos iban a invitar para conocer del presupuesto participativo. Nos plancharon, no nos invitaron. Nosotros no sabemos con qué contamos como presupuesto participativo para las cosas que queremos hacer. Y nosotros no pretendemos cargarle al ayuntamiento los gastos de lo que hemos hecho solo este año, que va por más de 1.000.000 de pesos. Pero queremos que de aquí en adelante el ayuntamiento sepa que nosotros existimos. Y me duele en el alma cuando yo hablo con mi hermano y mi amigo, el señor alcalde, y él no sabe geográficamente dónde está Dominica. Óigame, porque me lo acaba de decir, me dice, no, me está hablando de Arroyo Luca Campo. Y me está hablando de una cosa, que la inversión que se llevaría a traer electricidad desde Paso del Medio a Arroyo Luca Campo sería 4 veces lo que cuesta traerla de Paso del Medio a Dominica, porque es 4 veces la distancia. Entonces, así no se hace un municipio, así no se hace una gestión. O más tiempo. Entonces, lo primero que yo creo que nuestras autoridades elegidas por nosotros deben hacer es ir a esas comunidades. Óigame, hagan una visita sorpresa sin hablar con nadie. La jipeta tiene los vidrios entintados. Baja un día para allá, a prima tarde, con la hora fresca. Déjame ir a conocer dónde que está Dominica. Y preguntarle a alguien, ¿dónde se acaba Dominica de ahí para abajo? Ah, en el río. ¿Y dónde comienza? En el río, de paso de río a paso de río. ¿Dónde queda Osar? ¿Dónde queda? Para que cuando venga otra autoridad, y le pregunto, yo me imagino si a mi hermano, señor síndico, le preguntan en la Liga Municipal Dominicana, que le preguntan dónde está Dominica y él no sepa decir, y eso pertenece al CEU, me preguntó. Entonces, conozcan sus comunidades para que no pasen vergüenza, porque ya no somos borregos los que estamos ahí, ya tenemos cara y muchas arrugas, y eso significa mucho trabajo. Yo tengo la ventaja de que tengo que ir a la asesoría. Entonces, queremos saber cuál es la asignación presupuestaria con que cuenta dentro del presupuesto participativo la sección Campiña y como tal los caminos vecinales de Dominica, Osaro, Paso Colón, que es como si fuese un triángulo. ¿Cuál es el presupuesto que tenemos ahí? Mire, 1% del 40%, que fue una inversión que corresponde global. ¿Cuál es el presupuesto municipal? ¿Cuánto es? Lo que corresponde, el 22% corresponde a 10.560.000 pesos. Okay. Entonces, como yo lo que vine ahora fue a formar el comité, no traje la lista de lo que corresponde a cada comunidad, sino que me hice acompañar del acta que fue aprobada esa cantidad para eso, pero realmente no lo traje distribuido por comunidad, porque ya ustedes hicieron sus asambleas. Entonces, producto de la asamblea, los delegados son los que están aquí ya para formar el comité de seguimiento. Ahora, usted me dejó su teléfono ahí. Yo lo que voy a hacer es el lunes llamarla y darse. El lunes por la mañana. Saber con qué contamos. Antes de yo ser vigilante de algo. Porque yo me hice acompañar del acta de los regidores para saber cuánto era. Porque yo lo que venía aquí era formar el comité de seguimiento y control de las obras que se habían aprobado. ¿Me doy a entender? Ahora bien, un poquito contestando lo que usted decía, créame que lo entiendo. Por otras razones, no específicamente la de vicealcaldesa, yo he tenido que caminar esas comunidades. Pero, incluso nos ha restado un buen rato y me he tomado el chocolate y me he comido la arepa. Pero
Usted tiene razón en muchas de las cosas que dice. Ustedes saben que muchas veces nos dejamos abrumar de las comunidades más cercanas, de las que exigen más. Pero hay cosas ahí que usted mencionó de obras millonarias que vamos a estar claros, el ayuntamiento no puede con ello. Siendo claros y honestos, sí. Ahora hay otras vías y usted enumeró una de las principales. Tratar de solicitarle por medio de asociación al presidente de la República para que vaya a la visita sorpresa. Porque son obras millonarias, aunque sean en comunidades pequeñas. Y no es verdad que el ayuntamiento de El Ceibo va a poder ir en auxilio de esa obra que ahora hay para ahorita. Lo del presupuesto participativo son pequeñas cantidades para ahoritas pequeñas, que es precisamente lo que estamos tratando hoy. Pero lo que usted acaba de mencionar sucede en la mayoría de las comunidades y deben ser proyectos que vayan encaminados a autoridades con mayor fuerza. Para que puedan canalizarla, usted mencionó la diputada. Personas con ese nivel de fuerza pueden canalizar ese tipo de obras. Incluso aquí en El Ceibo vivimos queriendo alguna de ellas y no la hemos podido conseguir. De manera que, de ninguna manera le voy a quitar razón, la tiene todas. Lo que Elisa Ávila no tiene ahora es una respuesta, porque ni su fuerza política tampoco se lo permite. Yo soy simple y llanamente una vicealcaldesa, que ni siquiera la ley me protege mucho para poder hacer lo que quisiera. Simple y llanamente la ley dice lo que el alcalde le delega. Y por eso yo empecé diciendo eso. Hago lo que el alcalde me delega y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Las 5 personas para ese grupito. La directiva. En todo hay una directiva. Después de conformarse la directiva, la función de esa directiva tendrá que ir a todas las comunidades a supervisar. A las que se le han aprobado. Mi pregunta es que se comenzarán este año esas obras. Bueno, sí, los partidos se la tienen que iniciar. La pequeñita obra, yo no le estoy hablando a ustedes de las obras que ustedes necesitan como comunidad. Sí, sí, la pequeñita obra del presupuesto participativo, que es del tema del que estoy hablando. Correcto, okay. Claro, no entendía por lo menos. Tiene que iniciar. Usted sabe que hace muchos meses que hicimos esa reunión. Y no se nos había dicho nada, no se nos había hablado de eso. Entonces nosotros quisiéramos saber si tendríamos la oportunidad en este año 2015. ¿De dónde es usted? De Mancorneta. Vemos 4 personas aquí. ¿Una alcantarilla o algo así con ustedes? No, un puente sobre el río Magarín. Eso fue lo que se aprobó allá a unanimidad, porque se solicitó el puente. Se solicitó una cancha deportiva, se solicitó que más fuerte el camino, mejoramiento del camino. ¿Y en cuál debe priorizar? En el puente. Entonces usted, eso mismo es lo que va a hacer en las asambleas. ¿Cuáles tienen que iniciar de enero a marzo? ¿Cuáles tienen que iniciar de abril a junio? ¿Y cuáles tienen que iniciar de julio a septiembre? ¿Me doy a entender? O sea, porque ustedes saben que todas no se van a poder hacer al mismo tiempo, porque es el presupuesto del año. Ahora, en el periodo del año, ¿cuáles de esas que ustedes priorizaron, las que ustedes priorizaron, pueden tener 10 necesidades, porque ustedes priorizaron una? Sí, correcto. Sí. La número es sacar una. Aquí hay de Mancorneta. El Estado autoritario. Secundamos que sea de los de Mancorneta. Ustedes lo proponen que sea él. ¿Quién más es de Mancorneta? Sí, ustedes proponen que sea él. Ya sabemos que ustedes lo eligieron a él para que lo represente. Sí. Ahora, entonces. Debo decir algo. No me dejen las mujeres, que ya estoy mirando a la mujer. Aquí es. No me dejen las mujeres. No, pero ustedes son los que saben. Ustedes son los que saben. Después no será 20. Como te digo, sí, desde cuando es su responsabilidad de representar. Pues entonces. Ella tiene 2 características: mujeres y jóvenes. Exactamente. Un viaje largo a pie.